René y Sabina Conrad hablen su establecimiento aquí en Nueva Andalucía, que lleva por nombre, no podía ser otro que Conrad, que es el apellido que los une. Y bueno, pues vamos a hablar de la exquisita gastronomía. René es todo, bueno, pues un gran chef de prestigio, porque ha tenido, logró 2 estrellas Michelin y bueno, pues es un gran cocinero que va a ser una delicia venir a disfrutar de esta gastronomía. Vamos a hablar con ella para que nos hable un poquito cómo lo van a definir todo esta nueva cocina aquí en Marbella, la Costa del Sol. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo estás? Gracias, bienvenido al Conrad's Eatery Restaurante, que nosotros tenemos una visión de un verdadero restaurante italiano, que es la cocina simple pero buena, que la cocina que todo el mundo le gusta, en todo el mundo la cocina italiana se encanta todo. Sí. Y muy digestiva, muy buena, sí. Pero no sé si luego René va a querer decir unas palabras, pero como está tan atareado, vamos a explicar la carta que tenéis en el restaurante, qué platos son los que van, los platos estrella, no vamos a mencionar toda la carta, pero sí, por ejemplo, los que os define, sí, ¿no? Los estrella. Bueno, tenemos los productos muy frescos, por ejemplo, la viera, como empezar con el chutney de mango, que es muy bueno, luego el vitello tonnato, que está bien hecho, de alta calidad, y luego la carne que está hecha al fuego lento, que lo hacemos en vacío, por ejemplo, la carriada, que está hecho 48 horas a 65 grados. Así sale tienecito, sale... ¡mua! Y eso es cocina que no se hace en todos los sitios. Sí. Realmente tenemos que hablar la época que René estuviste en Berlín, que es en el mismo restaurante, conseguir 2 estrellas Michelin es muy difícil, ¿eh? ¿Con qué platos consiguió esas 2 estrellas Michelin y si lo vamos a tener también aquí en este restaurante? Bueno, aquí lo hacemos todo muy más fácil, más simple, porque la cocina de la estrella no queremos conseguir, porque se necesita mucho cocineros, es una cocina que vale mucho dinero y nosotros queremos hacer cocina para todo el mundo, para disfrutar con familia. Tenemos también pizza y pasta. Sí, por eso. Y claro, le encanta, así que sí, la familia, sí, hablamos de la familia con niños. Claro, la calidad es todo, el producto y el precio. Y es perfecto, ya. Yeah. Bueno, ¿y vais a estar abierto todos los días? ¿Con qué horario de apertura? Sí, abrimos día y noche, de lunes a sábado, y el domingo descansamos. Sí, bueno, hoy no, porque hoy es la apertura. Hoy es la inauguración, sí, que hay. ¿Cuántos invitados? Muchísimos. ¿No? Muchísimos, sí, sí. Muchos seguidores, o sea, sí, de otros restaurantes, que ya tenéis vuestro cliente hecho, sí, y os buscan. Busca la cocina de René, la simpatía tuya, sí, y todo el conjunto. Un gran equipo. ¿Cuántos puestos de trabajo dais con este nuevo restaurante? ¿Cuántos puestos? De trabajo. ¿Cuántos trabajadores tenéis aquí? Bueno, somos 11 personas aquí. Bueno, personas emprendedoras que abran estos negocios y den trabajo a gente profesionales y que, bueno, aquí estáis como preferente. De verdad, enhorabuena, felicidades. Muchísimas gracias. Y vamos a intentar de saludar a René. ¿Te parece que lo saludemos? Vamos a ver. Sí, vamos a saludarlo por lo menos. Sí, gracias. Sí. Bueno, aquí tenemos a estos grandes profesionales y a René, que es un lujo hablar con René, 2 estrellas Michelin, y que ahora con su restaurante en Marbella todo el mundo va a poder degustar unos platos deliciosos. Enhorabuena, René, felicidades. Sí, muchas gracias. Bueno, estás preparando un catering de degustación para los clientes. ¿Qué estás preparando para la inauguración? ¿Qué platos están saliendo? Un poco de todo lo que es al carta de menú del restaurante, vitello, viera, un poco codero, pescado, langostinos, pizza, poquito de todo, pasta. René, ¿te imaginas que con este restaurante, Conrad, te den 1 estrella Michelin en un futuro? ¿Qué te parecería? No, esta cocina con 1 estrella Michelin yo he hecho 2 veces y me gusta más una cocina que está simple y que respecto más los productos. Y sabes, no mucha gente puede coger cada día 10, 15 o 20 euros para preparar comida para con tu familia, pero con una cocina italiana tú puedes
disfrutar buena comida con un precio que está normal. Y para mí es no importante comer un bocavante o una viera o algo. Me gusta más las cosas que son muy, muy simples y claro. Y no mucho cosas, mucho más natural. Sí. Pues de verdad, felicidades, enhorabuena. Estoy segura de que vaya a tener mucho éxito porque cuando hablamos con profesionales se os ve en el manejo de los platos, cómo prepara la comida, y esto es un excelente para Marbella y la Costa del Sol. Gracias por atendernos. Muchas gracias. Muchas gracias.